hacer algo que nunca he hecho, que es contar un libro que no existe, mío. En general cuento libros que sí existen de otros, y cuento libros míos que escribí y que están publicados y que hay constancia material de su existencia. Nunca hablo de un libro que no he terminado de escribir, por razones muy obvias, porque a lo mejor nunca lo termino, porque a lo mejor lo termino y no me gusta, y lo vuelvo a echar al mismo cajón donde ha dormido durante años, se pueden pasar 20 años, y tengo libros que han dormido en cajones durante 20 años, no uno, muchos. Pero cuando se planteó la feria, yo dije, hay una historia que me gustaría contar. Lo que pasa es que es un libro que estoy escribiendo y que no he escrito. Para esto, las labores en el Fondo de Cultura se comieron mi vida útil. Esto significa que pasé de escribir 10 horas diarias a escribir 20 minutos diarios. Escribo de 7 y cuarto, 7 y media de la mañana a 8, a 8 y cuarto cuando tengo más chance. Y he pasado de escribir 5 cuartillas útiles al día o 8, a escribir 5 líneas, 6, 7. Y el libro no se termina. Llevo 100 páginas de manuscrito que corrijo y corrijo y releo y escribo. Y el libro no existe. Y mi compromiso, que además no tienen ustedes por qué creerlo, ni yo tampoco, porque no, me niego a firmar contratos de libros que no he escrito. Nunca he firmado un contrato de un libro que no haya escrito. Cuando llego con el libro en la mano a la editorial, digo, aquí está. Porque me niego a que me estén presionando. Paco, ¿y cuándo está lo que prometiste? Porque los libros tienen su tiempo y uno no puede andar por razones económicas a estas alturas de mi vida, me importa un cacahuate. Mis otros libros ya me dan de comer y todavía el fondo me paga un sueldo que me reduje la mitad al principio de este gobierno, pero aún así. Y entonces no hay motivaciones y no quiero presiones, porque cuando me presionan para escribir dejo de perder la razón fundamental de la escritura, que es el placer de contar una historia. Y entonces el libro no existe. Y entonces vengo a hablarles de un libro que no existe. Con un poco de suerte, yo me muero sin terminar de escribirlo. Ustedes se los cuentan a sus hijos y dicen, iba a haber un libro de Paco bien bueno, pero no existe. Entonces pueden ustedes ser los transmisores del único lugar donde se dio una conferencia sobre un libro inexistente. Dicho todo esto, para que nadie al final diga, ¿y dónde lo puedo comprar? ¿Sí? Este libro tiene una historia profunda, intensa, detrás de sí. Yo he escrito libros que cargan una enorme intensidad. Desde este libro hay que escribirlo, tienes que escribirlo, lo vas a escribir bajo presión de mí mismo, de la sociedad en la que vivo, de mis lectores, pero este tiene una intensidad todavía más fuerte. Hace como 20 años, encontré por casualidad, revisando historias, movimientos sociales, encontré una carta. Esta carta decía, hasta ahora los judíos sabemos que vamos a morir, pero por primera vez sabemos cómo vamos a morir. Era de una intensidad la frase, tan fuerte, tan brutal, que me obligó a saber quién había escrito esta carta. Esta carta había sido escrita por un adolescente tardío, 22, 23 años, llamado Mordejai Anilevich, judío, polaco y socialista, miembro de las organizaciones juveniles del movimiento sionista, socialista convencido, militante y dirigente en esos momentos de la Organización Judía de Combate. ¿Qué era la Organización Judía de Combate y por qué se escribía esta carta? La Organización Judía de Combate era un grupo de unos 150, mayoritariamente jóvenes, algunos de ellos extremadamente jóvenes, 15, 16, 17 años, sobrevivientes
del gueto de Varsovia. Para esos momentos el gueto de Varsovia había pasado de 400.000 a 60.000 sobrevivientes. Habían sido asesinados 340.000 de los habitantes del gueto por la maquinaria nazi. Y la carta estaba escrita a los compañeros del exterior. Mordejai respondía en esta carta a la decisión de una asamblea de miembros de la Organización Judía de Combate, en la que les decían desde el exterior: tomen las pocas armas que tienen y sálganse del gueto a través de la red cloacal que todavía existía en Varsovia y vénganse a los bosques a formar parte de las guerrillas que están combatiendo al nazismo desde los bosques. Salven este potencial de combatientes, sáquenlo de los bosques. La Organización Judía de Combate se reunió y decidieron: no, nos vamos a quedar. Y nos vamos a quedar no solo por razones militares, porque lo dice en la carta, sabemos cómo vamos a morir, sino por la trascendencia brutal del efecto simbólico. Hasta ahora las maquinarias de exterminio nazis habían ido ultimando de una manera brutal a las comunidades judías en Alemania, Austria, desde luego Polonia, Checoslovaquia, y ya había empezado la guerra contra la Unión Soviética. Habían producido asesinatos masivos desde decenas y centenares de miles de comunidades judías en el campo ucraniano. Esto lo sabían los muchachos que tomaron esta decisión y habían decidido producir un gesto simbólico. Este gesto simbólico, que de simbólico tenía mucho y no tenía nada, fue la insurrección del gueto de Varsovia. Para mí el descubrimiento de esta historia resultó revelador en muchos sentidos. En el primero, el reconocimiento de personajes así, algunos de ellos con trayectorias realmente increíbles, se habían fugado del gueto y regresaron a combatir. ¿Sí? Todos ellos con hermanos, parientes, hijos, madres muertos en las sucesivas sangrías que se habían producido en el gueto de Varsovia con destino a Treblinka, que fue el campo de exterminio fundamental para los judíos del el gueto de Varsovia. Simbólicamente, ¿qué están diciendo? En principio respondí a una pregunta que me hice en mi adolescencia, que es cómo el fascismo pudo exterminar a 6 millones de judíos, 1.5 millones de gitanos, a 750.000 de socialistas, comunistas, 300.000 homosexuales, en el fenómeno del holocausto sin resistencia, o con elementos sueltos de resistencia aquí y allá. Había leído sobre las brigadas palestinas sumadas al ejército de la resistencia griega combatiendo contra Roma. Había leído contra las pequeñas cosas aquí ya. Pero la pregunta que como adolescente decía, no solo la obvia, que es cómo pudo el resto de la humanidad mirar hacia otro lado cuando esto estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que el resto del planeta haya ignorado los mensajes, las señas, las evidencias que llegaban desde el interior del imperio en aquellos momentos nazi, de lo que estaba sucediendo, y mirar hacia otro lado? Sino, más aún, ¿por qué no se habían producido actos de resistencia? Y esto siempre me costaba mucho trabajo entender. Yo vengo al revés, de unos orígenes populares caracterizados por la resistencia a todo. Soy de origen asturiano, de una región de mineros que combatieron en el 31, en el 34, en el 36, que perdieron la guerra civil, que se fueron a Francia, que participaron en los maquis en Francia, combatiendo al nazismo desde la guerrilla en todo el sur de Francia, mayoritariamente. Vengo de una tradición proletario militante, combativa, de resistencia a ultranza. Vengo de los que llegaron a París a liberarla, cuyos camiones decían Ciudad de Guadalajara, Batalla del Ebro, porque los primeros blindados de la división Leclerc que entran a París como parte de la punta de lanza del ejército norteamericano,
que venían del desembarco en Normandía eran de una división, de un batallón formado mayoritariamente por españoles. Vengo de estas tradiciones y entonces esta pregunta y descubrir lentamente a Mordejai Anilevich me iluminó. Y es un libro dificilísimo de escribir. ¿Saben por qué es dificilísimo? Porque escribe uno 10 líneas y se pone a llorar. Porque no se puede mirar al holocausto con una mirada racional. Porque cuando haces números, los números no dicen nada. Porque vas recibiendo testimonios de primera mano, ¿sí? Y tratando de ver el rostro. Y luego ves fotos de la muchachita de Tosia Alman. Ves fotos de Mary Hedelman, que me parece uno de los testigos más brillantes, entrevistado por una periodista polaca hace 20 años en un libro fascinante que no se ha distribuido, publicado en español, donde cuenta su percepción de la realidad, que fue uno de los dirigentes del lanzamiento. Ves el archivo Ringelmann, ves las fotos de las calles del gueto, ves los cadáveres muertos de hambre, el hambre de púas. Encuentra las narraciones de Treblinka, que es el campo donde la maquinaria del horror nazi lleva a la humanidad a los niveles más putrefactos que ha alcanzado en su historia, donde el debate civilización o barbarie se pone a la orden del día y se pone enfrente. Y es un libro en el que frecuentemente dejas de escribir y te pones a llorar. Y el problema es que mi computadora resiste mal la sal de las lágrimas en el pinche teclado, y entonces a cada rato tengo que estarle soplando para quitarle la ceniza, que me regresa a toda madre. La ceniza es buenísima para los teclados, las manchas de Coca-Cola incluso, y las pinches lágrimas. Y cómo demonios no. Y entonces cuando escribes te debates ante el problema de cómo le hago justicia a estos 150 muchachos, cómo los narro de tal manera que el lector se siente involucrado, identificado, que no los vea como un síntoma del pasado, sino como los vea como una esperanza del futuro, que conecte con ellos emocionalmente. Y no hay mucha información, porque tal como anunciaba la carta de Mordejai Anilevich, a casi todos ellos los mataron. Sobrevivientes del lanzamiento del gueto habrá, combatientes habrá una docena, quizá dos docenas, y algunos de ellos sobrevivieron al gueto, se sumaron a la resistencia clandestina y murieron durante la guerrilla en los bosques de Polonia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo contarla? No encontraba las claves. Entonces me fui a Varsovia y dije, ¿dónde está la tumba de Mordejai Anilevich? Y llegué y había unas piedras blancas en un parque. El gueto no existe. Los nazis no solo asesinaron a la totalidad de los habitantes del gueto de Varsovia, sino que además destruyeron el gueto. Piedra plana. No solo la sinagoga, cualquier edificio arrasaron a tierra, a polvo, el espacio donde estuvo el gueto. Entonces el gueto es metafísico. Lo puedes recoger en imágenes creadas a partir de las fotografías, algunas películas que afortunadamente se salvaron, algunas de ellas de una crueldad, porque son películas de la maquinaria de propaganda nazi, donde muestran la fiesta que da un judío rico en el interior del gueto. Y cuando lees la historia descubres que filmaron esa fiesta y que después de terminar la filmación se llevaron la comida, que era una teatralización. O descubre las cartas falsas que se escribieron desde Treblinka con los nombres de los que ahí eran pasados a las cámaras de gas para mandarlos a parientes suyos en Australia, en el Reino Unido, diciendo, estamos bien, trabajamos mucho. Toda esta maquinaria infernal, no solo de asesinar, sino de destruir la verdad. El tiempo de vida de uno de los que eran transportados de la plaza de salida del gueto en los trenes hasta Treblinka era de 4 horas. Ese era el promedio de vida de hombres, mujeres y niños. Las narraciones son la peor película de horror que uno puede observar y acercarse.
niños obligados a ver cómo asesinaban a sus madres de tiro en la nuca, ¿sí? A ciudadanos que tenían que hacer su propia fosa antes de ser fusilados, y en el caso de la suerte de ser fusilados, la utilización del pelo, bueno, no quiero traer la imagen del horror aquí, pero tampoco nos podemos librar de ella. Esta humanidad no puede seguir avanzando sin mirar hacia atrás. ¿Y entonces qué hay? Pues hay la luz inmensa de los muchachos de la Organización Judía de Combate y de su equivalente, ZZW, que era la otra organización. Hubo dos organizaciones armadas que combatieron en el alzamiento del gueto de Varsovia, formada fundamentalmente por ex militares polacos judíos y por miembros del Betar. La organización de la Organización Judía de Combate estaba formada por las alas izquierdas del movimiento sionista. Estaba el Bund, el gran partido sindicato judío, estaba la Shomer HaTzair, desde luego, de donde sale Mordechai Elimelech, estaba el Dror, estaban las organizaciones más progresistas del movimiento social. Pero la luz de los muchachos. Y entonces la historia es increíble, empieza la sangría del gueto, ellos empiezan a construir la organización, deciden dar la pelea. A Mordechai y su novia salen del gueto, recorren otros guetos en Polonia, regresan al borde de la muerte por inanición. Para esto en el gueto se muere todos los días a raíz de 400 personas, por hambre, frío, porque al ir pasando por la calle un policía les dispara, ¿sí? Porque entran a regresar a un departamento y arrojan a los vecinos por las ventanas con una policía judía, que es el horror del horror, porque como instrumento los nazis estuvieron continuamente construyendo organizaciones mediadoras, el Judenrat, el Consejo Judío, al que le daban órdenes, y ahora mándame 4.000 a la plaza. ¿A dónde nos van a llevar? A campos de concentración de trabajo, ¿sí? Todo el mundo sabía. ¿Y qué hacían? Pues el día en que se salían 4.000 hacia los campos de concentración, que eran viajes a la muerte entre Treblinka, se repartía una hogaza de pan y un bote de mermelada. Y mucha gente acudía, aun sabiendo que iban hacia la muerte, a tomar esa hogaza de pan y ese bote de mermelada. Bien, los muchachos empiezan a organizar la resistencia y empiezan a conseguir armas. Tenían 4 pistolas. Con esas 4 pistolas le meten 2 tiros en la cabeza al jefe de la policía judía. Con esas 4 pistolas realizan secuestros de adinerados judíos que colaboran con los nazis, porque hay varias organizaciones colaboracionistas. Increíble verlo y creerlo, que luego además los propios nazis condenan a la hoguera con la misma alegría y facilidad a los colaboracionistas que al ciudadano que encuentra en ley, y organizan las redes de contrabando, de conseguir cualquier cosa en términos mercantiles, una colección de monedas, un cáliz que tiene un anticuario, y convertirlo en dinero, y el dinero trata de convertirlo en armas. Reinventan la bomba Molotov, se crean laboratorios clandestinos en el interior del gueto, en un gueto que es visitado continuamente por patrullas armadas con perros, con ametralladoras, SS letones, que se caracterizaron por su brutalidad absoluta en el trato contra la comunidad, y ahí crean y empiezan a construir búnkers, refugios, azoteas, escondites, sótanos intercomunicados, puentes, construcciones eléctricas, abasto de agua, red hacia las zonas de la red pluvial y las cloacas que salen del gueto. Piensen que el gueto está enclavado en el centro de Varsovia, que como dice Mari Kedelman, yo me asomo un día a la ventana y veo afuera, y afuera veo a alguien que debe estarme mirando, el edificio de frente, y el que me está mirando sabe lo que está pasando aquí, tiene que saberlo, tiene que oír los gritos, tiene que ver los cadáveres, tiene que saberlo. Y empiezan a construir una organización. Las ofensivas finales del 43 desbaratan lo poco que quedan, y queda este núcleo entre los 60.000 supervivientes del gueto, porque ya
en el último intento de llevar más condenados a muerte a Treblinka, hay una primera resistencia. Y entonces los nazis frenan el proceso. Desconcertados. ¿Cómo? ¿Cómo se atreven? ¿Sí? Este ganado que va a la muerte, atreverse a resistir. Y en fines de marzo, en el último intento de despoblar definitivamente el gueto, han logrado reunir una ametralladora, 3 fusiles, 50 pistolas, 200 bombas Molotov, algunas granadas y una red de resistencia, de túneles, escondrijos. Y en el momento en el que, después de la visita de Himmler a Varsovia y queriendo aprovechar el cumpleaños de Hitler, las 2 columnas blindadas invaden el gueto, no menos de 2.000 combatientes de las SS con 2 tanques y 2 tanquetas con lanzallamas entran en el gueto, los muchachos responden. Y responden de tal manera que los SS salen huyendo, dejando sobre el suelo casi 100 de muertos, mismos cuyas armas son recogidas a toda velocidad por los núcleos combatientes, ¿sí?, que pierden además en ese combate una parte importante de su fuerza de combate. A partir de ese momento, sobre el gueto de Varsovia cae el infierno, que ya estaba ahí, pero un infierno de mayor intensidad, si es posible. El gueto de Varsovia llega a ser bombardeado por 2 baterías de artillería y por varias escuadrillas de aviación. Para reducir estos 200, 250 jóvenes serían entre las 2 organizaciones que han hecho huir por segunda vez al día siguiente a las SS, que logra, entre otras cosas, en el momento en que entra un tanque, estallar una mina en el suelo que desbarata el tanque y luego caerle con bombas Molotov por todos lados. Y la resistencia se produce. Y la pregunta que se hacen los jerarcas nazis es: ¿qué está pasando en Varsovia? ¿Cómo se atreven a resistir a nuestra maquinaria de guerra? Estamos hablando de 1943, estamos hablando de abril. Y no solo resisten, sino que resisten durante 14 días. El núcleo fundamental de la resistencia, dirigido por Mordechai Anilevich, se va replegando hasta que, totalmente cercados, perseguidos por lanzallamas, con el gueto bombardeado, arrojando a los nazis gases venenosos a los subsuelos y a los sótanos, envenenando las cloacas, arrojando granadas, los van reduciendo al cuartel general en aquella mina, o Milá. Y Milá, Milá, Milá Strano. Ahí está el último reducto. Y deciden suicidarse. La última bala. Los que tenían pastilla de cianuro la usan en esos momentos, de tal manera que los más. Afortunadamente, una parte de los recluidos en Milá, después de haber estado perdidos en los subterráneos, logran un acceso a uno de los túneles que dan al subsuelo polaco y a las redes cloacales, logran escapar, logran conectar con una parte del movimiento que se encuentra en el exterior, en la Varsovia polaca, y escapan. Muchos de ellos regresarían al combate en las guerrillas, en los bosques. No existe, por lo tanto, la tumba de Mordechai Anilevich, ha desaparecido. Hay ese monumento simbólico, esa tumba simbólica con unas piedras. Estaba en Polonia, estaba en Varsovia, buscando huellas que no encontraba, hasta que llegué a la tumba. Y cuando llegué a la tumba, no me iluminé, porque esas cosas no suceden, sí me conmoví, porque venía conmovido desde antes, y hice mi pequeño homenaje de tocar la piedra para entrar en contacto emocional con lo que había sido todo eso. Y me enteré
que esa tumba había sido vandalizada 2 años antes por neonazis que habían escrito Juden Raus, judíos fuera. Y que no solo eso, que en Polonia, en los días en que estaba en Varsovia, apareció una revista, una encuesta, en la que decían jovencitas polacas que a ellos no les gustaría tener un novio judío. El neonazismo volvía a aparecer en Europa y uno decía a Mordejai, regresa. Y bueno, esta es la historia, se las he contado en apretada síntesis, porque intenté, intentaré y estoy intentando repletarla de pequeñas historias, pequeñas anécdotas que den un cierto tono de hacerle justicia a lo que eso fue. No sé si lo logre, no sé si en diciembre, cuando me propongo tenerlo terminado, lo que tenga sea un libro que no salió, porque no logré cumplirme mi propia promesa de lograr que emocionalmente le hiciera justicia a lo que ahí había pasado. Eso significa abandonar los adjetivos ampulosos, escaparte de la demagogia, huir del lugar común y también tratar de no cubrir con cifras y números lo que son vivencias masivas, mayoritarias, de millones de ciudadanos asesinados por la máquina del horror. Y espero hacerlo. Porque hay libros que si los escribes, porque hay libros que si no los escribes te persiguen toda la vida. ¿Sí? Abres un closet y sale una voz que dice, oye, mi huevón, ponte a escribir esto. ¿Por qué no lo has terminado? Termina de contar esta historia. Y este es uno de ellos. Y entonces a lo mejor me he condenado a mí mismo que a uno de los fantasmas más del gueto de Varsovia me persiga hasta los últimos días de su vida. De cualquier manera, mejor que te permitan los fantasmas, que te persigan los fantasmas del gueto de Varsovia, que te persiga la publicidad de Persicola. Francamente. Uno va a escoger su destino, yo creo que este es un mejor destino, que hay un llamado que viene desde el pasado diciéndote esto pasó, no lo olvidemos. Muchas gracias. Yo estuve en una guerra, en la guerra civil del Líbano, ¿no? Y de lo que yo muchas veces escucho de que cómo pudo la gente ser indiferente al ver que lo que hacían a los demás. Y realmente cuando hay un ambiente de guerra, el ser humano como humano, ¿no?, lo que quiere es sobrevivir, sobrevivir él y su familia. Entonces, si están agarrando al vecino, pues simplemente va a cerrar la ventana y hacer como que no escucha, porque así es el ser humano. La anomalía sería lo otro, la persona que sí recibe a riesgo de su vida a una persona sabiendo que está poniendo su familia en riesgo, ¿no? Volvamos al inicio de esta conversación. ¿Qué decía la carta de Mordejai? Los judíos sabemos que vamos a morir, pero hoy, por primera vez, sabemos cómo vamos a morir. O sea, las informes que llegaban del que se había fugado del tren, del que había estado en Treblinka y había huido, etc., hacía que en el gueto se supiera que el viaje a Treblinka era el viaje a la muerte. Entonces, lo interesante de la reflexión de Mordejai es que es una reflexión universal, válida para todos, válida para siempre, es una reflexión universal. Si vamos a vivir, vivamos de acuerdo a la dignidad que podamos obtener, y si vamos a morir, decidamos cómo vamos a morir, que no lo decidan otros por